¡Hey! Buenas, estamos aquí en otro capítulo más de Uncharted 4, el desenlace del ladrón. Y en el capítulo anterior vamos con Elena, que estamos intentando llegar hasta donde esté Sam para rescatarlo, porque lo tienen Nadine y Rafe. Y estuvimos pasando por las casas, bueno, mansiones, mejor dicho, de los piratas fundadores. Y entre ellas estaban también la de Tew y la de Henry Avery, que pasamos por ahí. Y descubrimos que estos dos se aliaron y envenenaron a los otros piratas fundadores para quedarse ellos con más parte del tesoro. ¿Qué pasa? Que al final también desconfiaban entre ellos, entre Tew y Avery, y se traicionaron y todo eso, o eso pensaban ellos. Y Avery quería sacar el tesoro por unos pasadizos que habían debajo de su mansión, que salimos justo ahora mismo de ahí, y llevarlo a su barco para escapar con el tesoro y quedárselo solo él, y que Tew no lo cogiera. Y entonces llegamos hasta esta parte, que como dice Nate, es un cementerio de barcos. Imagino que uno de estos será el de Avery. ¿O no? O a lo mejor el barco de Avery logró salir de aquí con el tesoro, quién sabe. Elena. Creía que me caía, se ha quedado atrás. Y bueno, pues vamos a continuar. Ah, vale, aquí. Es que he visto ahí para el gancho. Creía que podemos bajar por aquí. Sí, parece seguro. Tanto ahí como ves. El resto de la isla. Sí, vamos. Hola. Y vale. Está todo calculado. Vale, aquí. Vamos a intentar saltar directamente. Vale, bien, bien, bien. Voy a lo loco. Vamos a mirar aquí. Nos estamos acercando. Sí, se oyen disparos. Vale, y me sale el arma. Buah, míralo. Leches. Mira. Es Sam. Está rodeado. Sí. Venga, vamos a por él. Podría ponerme a disparar desde aquí. ¡Nate! ¡Los tienes detrás! ¡A cubierto! ¡Ya! ¡Eliminadlos! ¡Tendrás problemas! Toma, tú muerto. Tú también. Ah, vale, Elena. Es que yo pensaba que no me habían visto, ¿sabéis? Que estaban debajo. Pero no, no, no. Vale, vamos. Vale, vamos a intentar cargarnos. Sí, sí, primero a Franco. Vale, ya está. Franco fuera. Vale, esta tiene más. Vale. Sí, 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 lo estoy. Uno menos. Es que no estaba yo preparada, ¿sabéis? Yo pensaba que no iban a saber de nuestra existencia hasta que bajáramos. Empezáramos a disparar. ¡Ah! Nos han quitado la barrera, Elena, cuidado. Eliminado. Bueno, Elena, no pasa nada, no hace falta que yo descuida a Elena, porque tú eres inmune a los disparos. Ah, me queda muy poca muni, ¿eh? Creo que por aquí ya está. A ver. ¡Granada! ¡No, no, no, no! Sí, hombre, va a llegar la granada de allí a... ¡Qué arriesgado ha sido esto! Vale. Va a llegar la granada de allí a donde estaba yo. Vale, bien. Uf, están quitando esto. Vale, uno menos. ¿En serio? ¿Más? ¡Francotirador! Sí, estoy intentando matarlo. Puede ser que me pegue él un tiro y yo no haya muerto. Vale, bien. Bueno, vamos a ir bajando porque si no... ¡Vamos! ¡Ah, gancho, gancho! ¡Gancho, Ney! ¡Se le estaba dando! Ahora, ahora. Vamos a coger Muni. Venga, está mismo. A ver, ¿dónde están? ¡Los tenemos! Vale, uno menos. ¡Hostis! Por no decir algo peor, ¿sabéis? ¡Voy a rodearlos!
Vale, bien, 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 bien. Voy a tener que... Esta, es que esta arma me gusta, pero voy a tener que ir buscando... Va, esta. Buscando muni y granaditas. Vale. ¿Otro de estos? Pero se me acabo de cargar a uno. ¡No, no, no! ¿Dónde está? Bien, 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 bien. Bueno, no ha salido tan mal. Más difíciles de destruir. Bueno, mientras no vengan más, mira, Elena. Esto es otra cosa. No, 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 cógelo, cógelo, Nate, no sueltes eso. ¡Hey! Pesa un huevo, pero merece la pena. ¡No me fastidies! Vale. Dios, después de todo lo que pasa es que no lo había visto. Me cago en la leche. Después de todo lo que pasa... Bueno, voy a hacer un recorte porque tengo que empezar casi desde el principio, madre mía. Bueno, pues estamos en esta parte y ya me he cargado a los dos, tres que me faltaban. Porque es que solo te salen tres. Cuando te cargas a los dos grandotes, te salen tres. Y me ha matado, o sea, me he cargado a uno, dos y me ha matado uno de los que quedaban. Muy guay. Pero bueno, ya estamos aquí. Moni. Y me llevo esta arma, aunque voy y que no puedo casi andar, pero bueno, me la quiero llevar. O sea, aparecen más de estos, me va a venir bien. Podemos atajar por la bodega del barco. Vale, linda. A ver, voy a poner el cronómetro porque lo había quitado y todo. Vale. ¿Por aquí, Elena? Bueno, si hay que escalar... ¡Ah, mira! Digo, si hay que escalar no voy a poder porque... Con esto va a ser imposible. Mira, aquí hay otro. Ah, eras tú, Elena, vale. Vale, vamos a recuperar. Estoy aquí. ¡No! Vale, a ver, cúbrete. Vamos a recuperar vida y entonces cogemos otra vez esto. Vale, ahora. Vale, muerto. Quedaba aquí otro. Elena, por favor. Vale. ¿Estás bien? ¡Ah! Sí. No puedo pasar con esto, ¿verdad? Ahora vamos a buscar a tu hermano. Sí. Vale, si voy por aquí. Vale, por aquí sí. Pero ya digo, si tenemos que escalar o algo, va a ser imposible ir con esto. A ver, Muni. Ah, vamos a llevar esta. Que por lo menos podemos escalar y todo eso. ¿Por dónde vamos, Elena? Ah, mira, por aquí. ¿Por aquí? Vamos, podemos pasar. Perdonad la maldita alergia. ¿Qué? Estaba diciendo lo de la alergia, no sé lo que me ha dicho Elena. Ah, creo que no era. Vale, creo que no es por aquí. Ah, vale, vale, vale. Pensaba que era por arriba, pero no. Vamos, Elena. Vale, ¿y dónde se ha metido Sam? ¡Ha ido por aquí! ¿Ah? Ahí tienes la respuesta. Vale, creo que ya había muerto. Bueno, ¿no? ¡Tengo a los objetivos! ¡Ey! Tiene que haber muerto el de la escopeta, ¿no? ¿No? Ahora sí. Necesito coger arma porque no quiero gastar tampoco... Vale, bien. Vamos a coger otra. No, esta no. Armas, armas. Quiero armas. ¿Esta? Sí, esta mejor, esta mejor.
En este cuarto Uncharted no diréis que no estoy ahí cogiendo mogollón de armas diferentes. Vale, espérate porque me distraigo. No, por aquí no tiene pinta de ser. Y hemos venido por ahí tampoco. No, tiene que ser por aquí. Lo que pasa es que no me dejaba saltar. Ahora. Miren el barco, es Sam. Ah, es verdad. Está. Parece que está un poco en apuros. Mierda, está inmovilizado. Vamos por aquí. ¡Muere! Creo que ya nos han visto. Puede que no. Mira el otro motivado. ¡Ah! Pues no, sí que nos había visto. ¡Ah! Vale, que este es de estos con armadura. Vale. ¡Corre, corre, Nate! Vamos a morir por mi imprudencia. No me había fijado que era de armadura, si no, no hubiéramos muerto. Porque me ha costado. Pero Elena, corazón, no te puedo hacer disparar, que quería hacerlo como antes, de cargarme unos cuantos sin que se dieran cuenta. No puede ser, no puedo hacer las cosas nunca como quiero. Mira aquí, cuidado, que viene uno de estos chetados con armadura. Nate. No. Vale, bien. ¡Ah! Vale, bien. Y creo que voy necesitando otra arma. ¿What? ¡Ah, mira aquí! ¡Ah, es así, ¿no? Lo que pasa es que esta no la quiero malgastar tampoco. Vamos a coger... Vale. Esta. No, mira, está mejor. ¡Ah, ya está! Ya me los he cargado. Bueno, tampoco está de más coger muni pero para luego. ¡Qué gusto de verte! ¡Ey, Sam! ¿Qué tal si nos largamos de esta puta playa? Por supuesto. Aunque bueno, estamos un poco mosqueados con Sam, ¿eh? Porque nos ha mentido. ¿Encontraste mi mechero? Sí, pero no es el momento, Sam. ¡Mierda! Aquí somos un blanco fácil. O sea, que aún hay más. ¡Hay que cargarse el RPG! ¡Acantilados! ¡Podemos cubrirnos allí! Creo que es ese, ¿no? ¡Ha caído! ¡Sal de ahí! ¡Hombre del cohete! Vale. Vale, bien. No, cúbrete ahí, exacto. ¡Vamos! Dios, ¡morir! ¡Un disparo! ¡Gracias! Mira, Elena, ahí a lo loco. ¡Granada va! ¡Genial! Porque siempre me alejo todo lo máximo que puedo y siempre me hace daño. ¿Pero qué? Oh, me queda poquillo ya. Cárgate a ese, Sam, por fin. Y yo me cargo a este cuando te apartes y pueda disparar. Es que no puedo si estás ahí en medio. Vale, ahí. Me cago en la leche que estoy malgastando esta pedazo de pistola. Vamos, aquí. Aquí no. Buen disparo. Bien. Venga, esta mismo. Y... No, es que quería de la pistolita pequeña. Porque como me he quedado sin la otra que llevaba. Vale, pues vamos a continuar. Vamos por aquí. ¿Y esta? Vale, esta me gusta más. Allí, viene del otro barco. ¿Qué? Descubierto de abajo. Ah, vale. Madre. Así es como pasaremos. Bueno, bien, por lo menos. Venga, muere. Creo que queda uno.
Sí, queda uno por ahí. Que no se atreve a asomar la cabeza, no me extraña, por ahí. Ay, pues mira, pensaba que no lo iba a matar así, pero mira, sí. Y la otra arma que he soltado, porque esta ya tiene poca muni. Bueno, en fin, da igual, vamos. Ah, que es por ahí. Vale, este hay que cargárnoslo antes de cruzar, Está muerto, ¿no? Bueno, vamos allá. ¡Hey! ¡Estoy detrás de vosotros! Me he quedado sin arma, pero bueno. Vamos a ver qué cogemos, vale, por aquí. ¡Vamos! Mira, esto mismo. ¡Joder! ¡Nuestros amigos han vuelto! ¡Ah, recarga, recarga, recarga! ¡Suelo! ¡Ay, que estos creo que son de... Vale, 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 vale. Ese es el... Buah, es el chetao. Vamos. No, 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 no. ¡Ah, que no me queda muni! Madre mía, estoy muriendo mil en este capítulo. Bien, bien, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Sí, para eso estaba, por eso estaba tirándole las granadas. Ah, que están ahí. Vale, creo que tenemos que huir y ya está. Vale, no, voy a morir. Madre mía, este capítulo, cómo se nota que nos acercamos al final, ¿Cómo se nota? Estoy bien. ¡Corre! Vale, que tenemos que saltar. ¿Por qué nos pasa todo a nosotros? Bueno, en el agua por lo menos estamos ocultos. ¿Cómo se nota que estamos en la recta final, Porque estamos en el capítulo 20 y son 22 capítulos. El peor crucero del mundo. Vale, a ver, ahora por dónde tenemos que salir. Vale, creo que hay que salir buceando. Vale, por aquí, por aquí, por aquí. Un poquito más abajo. Ahí, ahí. O aquí, ¿no? Me estoy pegando una liada en este capítulo. Ah, mira, por aquí. ¿No es por ahí? Uf, no veo nada. Voy a morir. Por aquí. En fin, así tengo más muertes para mil maneras de morir con Nate, todo recto. Vamos, Nate, por favor, no te me mueras. Corre, corre, corre. Uf, vale. Vamos. Reta lo que sepas. Ay. Me ha costado un montón salir del agua, No encontraba la salida. ¿Y ahora dónde están Elena y Sam? Mira, vamos a este, que creo que... Madre mía, si tendríais que haber muerto ya. Ese sí. ¡Oh, maravilloso! Dios, ¿cuántos camiones de estos has traído, Raid? No, vamos, voy a morir. Ahora vas a tener problemas. Vale, vale, vale. Queda uno, creo, ¡Ah! ¡Muere! ¡Muere, maldito! ¡Muere! ¡Muere! El mercenario Shoreline tenía un RPG. Vale. ¿Dónde está? Cuando dejen de disparar, vamos, corre, 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 corre. Ah, mira, ahí está el RPG. Ahora cuando dejen de disparar. ¡Pero corre, melón! Bien. Vamos, vamos, otra más, otra más, otra más, otra más. Y otra. Ah, vale.
la salida. Pues mira, yo, ¿qué quieres que te diga? Yo me lo llevo. Por si acaso. Perra, ¿otro más? No me fastidies con lo que me ha costado. Con lo que me ha costado salir de este. Bueno, tres intentos, tampoco. ¿Esto lo cuesta? Ya os digo, este capítulo. ¡Ah! ¿Qué es? No, no me gusta esto, estas partes. Me dan fatal. Vale, vamos a intentarlo. ¿Por aquí? Sí. Vale, sí. Ah, corre, corre, corre. Sí, eso es. Me esconderé aquí. Aquí arriba no me va a coger, ¿no? Estaría. Bueno, Nate, yo de ti no estaría. ¿Por qué? ¿Por qué? Muy seguro. Corre, es que corre. No se rinden nunca. No, no, no se rinde, basta, no se rinde. Ya. No se rinde. ¡Pero salta, huevón! Me da la X, ¿por qué no ha saltado? Madre mía, este capítulo me está dando hasta vergüenza. Morir tantas veces, en serio. ¡Basta, basta vale, ya! Venga, 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 venga. Ahora sí, ahora sí. Por suerte conduces de pena. ¡Corre, gancho! Vamos, 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 corre, 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 corre. ¡Ay, corre, Nate! Me estoy poniendo los nervios. ¿He muerto? No, no. Seguir, seguir. Madre, 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 corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Por aquí. Corre, Nate. Tú sigue. Sí, sí, tú sigue. ¡Mierda! ¡No! ¡Joder! ¡Sony! ¿Qué tal, Nate? Uf. ¡Cuidado! ¡Lánzame el RPG y pírate! Pues llevamos uno. Se acabaron los jueguecitos. Venga, otro más. Con esos capullos, ¿vale? ¡Encantado! Bien. Qué mal este capítulo. Dios y la libertad, idiota. Se nota que es intenso total. Sonaba mejor en mi cabeza. Buen trabajo, chico. Sully, gracias por gracias la ayuda. Por la ayuda. Mira. Acércate. Te sacaré de ahí. Vamos. Por favor. ¿Ah, por aquí? Vamos, Sully. Me alegro de verte, chico. Sí, en el momento justo. Sí, bueno. Me estaba poniendo nervioso sin hacer nada. No, aún tenemos que encontrar a Sam y a Elena. Elena. ¿Estás bien? ¿Y Sam? Sí. Hemos oído explosiones, creímos que... Sí, ha sido este tío. ¿Ya le has vuelto a salvar? Pues claro. ¿Cómo estás? Bien, bien. Ha habido algunos sustos, pero... ¿Y Sam? Me ha cubierto. Creo que se siente un poco avergonzado, ¿no? ¿Qué tal? Oh. Un disparo me ha rozado. ¿Tú? Un acantilado acarició mi cara. ¿Cómo has despistado a Reeves? He guiado a su equipo hasta una de las trampas de Avery. Qué listo. Oye. Sobre lo de Alcázar... Lo dejaremos para luego, ¿vale? ¿Por dónde? Por la playa, al otro lado del pueblo. Vale. Espero que el escándalo no haya llamado la atención. Lo siento. ¿Qué hacéis? ¿Tú qué crees? Largarnos cagando leches. Lo más sensato. Vale, podemos hacer eso. O podemos ir en aquella dirección. Que es un atajo. ¿Un atajo a dónde? Tesoro. Este quiere el tesoro. Tesoro de Avery. A ver, Reeves tiene que dar toda la vuelta, pero no se joda. Solo... Víctor, sin ánimo de ofender... Lo que te pasa es que no sabes cuándo dejarlo. Estamos aquí por lo mismo, ¿sí? No. No vinimos por el tesoro, sino por vosotros. Y lo agradezco, de verdad. Pero estamos bien. Y llevamos ventaja, por ahora. ¿Por ahora? Podemos hacerlo. Nathan, venga. Mira bien. Avery se cargó hasta el último barco de la isla. ¿Sabéis por qué? Porque estaba emperrado en conservar el tesoro. Exacto. Sin importarle el coste para los suyos. Porque no quería que nadie le siguiese. Iba a alargarse. Mira esto. Vale. He encontrado este mapa de la isla. ¿De acuerdo? Su barco está justo bajo esa montaña.
Uh-huh. Ahí es donde está la diabólica. Y ahí es hacia donde va Rafe ahora, mientras nosotros discutimos como idiotas. ¿Y si consiguió salir de la isla y su barco está hundido en medio del océano? Pues descubriremos dónde se hundió. La leche. ¿Cuánto llevamos buscando esto? Tú y yo. No os ofendáis. No lo entienden. En realidad lo hacen, Sam. Lo entienden. Vale. Confía en mí, han visto esta obsesión antes. Sam. Es verdad, con Nate. Ya no somos aquellos críos. Ya no. No tenemos nada que demostrar. ¿Dónde está el avión? Por aquí. Me parece raro que con lo obsesionado que está Sam con el tesoro se dé por vencido tan rápido. No sé, es raro. Seguro que algo está pensando. ¿Está lejos? No mucho. Por esta ciudad portuaria. Nos la va a liar o algo. Vamos a mirar por aquí. ¿Y si los Shoreline prepararon una emboscada en el avión? No lo harían. ¿Cómo estás tan seguro? Porque van hacia la montaña. A por el tesoro. ¡Ay, mira! Tesorillo. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Jarra de cerámica Bellarmine o Belarmine o cómo se pronuncie? ¿No hay escalillas por aquí? No. Más casitas. Esta, aunque estas casas ya sería de gente más normal. Por ahí, ¿no? Ellos van por ahí. Sí, y yo también, porque por ahí no se puede. Por aquí. ¿Y aquí? Ah, no se puede. Vale, nada. Vamos a continuar, entonces. Es una gran caída. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Salté unos cuantos muros de estos, pero creo que tendremos que encontrar otro camino. Bueno, vamos a volver, que tampoco me quiero alejar. Vamos a subir por estas escaleras. Tampoco me quiero alejar mucho. Vale. Y epa. Bueno, he saltado desde ahí arriba, pero está muy alto para volver. Sí, igual podemos ponerle algo debajo, ¿no? Ah, mira, esto de aquí. Sí. Una manita, Sam. Muy bien. Eso digo yo, porque somos cuatro y aquí solo empuja uno. ¿Sam? Venga. Se estaba intentando escaquear, ¿eh? Lo que pasa es que me he dado cuenta. ¿Puedo ayudarte? Nah. No, gracias. Si en verdad Nate no necesita ayuda, con todo lo que hemos levantado de vigas y todo que tiene una pinta de pesar un montón, no hemos tenido ningún problema. ¿Vamos, Nate? ¿Por qué no puedes subir, Nate? ¿Ah? Igual teníamos que esperar a que subiera Elena primero. ¿Y Sam? Vale. Es que no me fío mucho de Sam, ¿sabéis? Porque está muy obsesionado con el tesoro y no me fío con que la vaya a liar o algo. ¿Alguien ve una salida? Pues espérate, ve. No hemos venido de ahí y por aquí no hay nada. La puerta esa. Mira, por ahí arriba, ¿no? Vamos a acercarnos primero a la puerta. Nate, en serio, ¿no puedes subir eso? No, la puerta nada. Negativo. Allí hay otra puerta. Mira, por aquí, ¿no? Tíos, por aquí. Por ahí. Lo que yo no sé es cómo Sully, con lo mayor que está ya, cómo puede...
llevar tanto trote y no... y no cansarse, ni fatigarse, nada, nada. Leche, mira esa cosa. Es una especie de teleférico. ¿Crees que funcionará? Mira el avión. Ah, esto de aquí. Qué ganas tengo de volver a dormir en mi cama. Tan cerca. ¿Hoy? No tiene controles, pero apuesto a que puedo tirar de la plataforma con la cuerda. Ah, vale, que no es para lo que estaba yo pensando, ¿no? ¿Qué coño haces? No. He saltado por engancharme a la madera para volver a subir. En serio, este capítulo estoy flipando con todo lo que está pasando. Todas las muertes absurdas. Vale, ha dicho que tenemos que arrastrarlo, pero... ¿cómo lo arrastramos? Tiene para enganchar, pero... Tengo una idea. Échame una mano, Nathan. Ah, está aquí. Vale. Ah, creo que es para que salte, puede ser, a la otra que hemos visto más abajo y entonces coger el gancho y empujar. O sea, sí, coger la plataforma esa con el gancho. Vale, Víctor, ¿me ayudas un segundo? Claro. Vale, vamos a probar a ver. Y... vale, llegamos. ¿Lo tienes? Ahora sí, mirad, cuando he saltado antes, he intentado saltar ahí para cogerme ahí y subir por ahí subir... pero... vale, ya estamos. ¿Me he caído? No entiendo. No, Nate. Vaya, para ser piratas es una gran obra de ingeniería. Esto no es nada. Tienes que ver los ascensores. ¡Aguanta! No, vale. Vale. Perdón, Sam. ¿Sí? Sam, salta. Montaña rusa. Vamos, Nathan. Ah, vale. Vale, sube que yo te sujeto. Pero... Nathan, madre mía, Nathan. Estoy flipando, de verdad, estoy flipando con este capítulo, en serio. No entiendo lo que está pasando. Vale, vamos, otra vez. A lo mejor tengo que saltar... Vale, sube que yo te sujeto. Sí, si es que he subido antes. Bueno, igual tenía que subir del todo y no pegar... Ah, vale, aquí. Pensaba que tenía que empujarme con la cuerda. De verdad, que mal se me está dando. Vale, lo que faltaba. Que mal se me está dando. Vamos, salta ya. Este hey, capítulo. Es que no lo entiendo. Sam. Bueno, puedes saltar por ahí. Eso es. Sam. Puta. Sam, vamos. Muy bien. Venga, salta, yo te cojo. Vamos. Sam. No la valía. No, ni se te ocurra, ¿me oyes? Siento haberos metido en esto. A todos. Eso ya da igual, ¿vale? Solo... salta. Tengo que ver cómo acaba esto, Nathan. Sam. Te va a matar, Sam. Bien. Si sigues, no iré a por ti. ¿Me oyes? Lo siento. Sam. Sam. Oh, terco cabezota. ¿Ha visto tu farol? Conseguirá que lo maten. Vamos. Entonces, ¿qué vamos ahora por Sam? Claro que sí. Vamos. Es que, ¿veis lo que os había dicho? Es que lo sabía. Cuando estás tan empeñado en una cosa, o sea que Sam... Igual podemos desviarlo. Voy a salvarlo y luego le daré un puñetazo. Vale, primero vamos a preocuparnos de salvarlo. ¿Pero en qué está pensando? Sam quería el tesoro a toda costa, llegar al tesoro a toda costa y de repente, sin vamos más, no pone resistencia a decir, bueno, venga, va, vale, ya no quiero el tesoro. Era muy raro, la verdad. Así que estaba claro que algo iba a hacer, mira, tesorillo. Jarrón con boquilla pintado. A ver, por aquí. No, por aquí es vegetación. Vegetación. Y vamos. A ver, ¿dónde están estos? Ah, venga, por ahí es por donde he subido entonces. ¿Aquí? ¿Tesoro? Botella de perfume Mogola.
Mira, para Elena. Igual aún huele bien. No, no lo creo. Se habrá disecado y todo. Esta es una estatua de Avery, ¿no? Sí. Oh, vale. ¿No tenemos pasar sobre ese muro? ¿Qué mover esto? Ah, para adelante. Venga. Ya te tenemos. Ah, vale. Yo digo, aquí está el pobre Neil que no puede y ellos mirando ahí como si nada. Tendremos que subir por ahí entonces. Por ahí detrás creo que no quedaba mucho por investigar. Espera. Lo tengo. Muy bien. Perfecto, ¿veis? Perfecto, ¿no? Esto no aguantará. Nate, ve. No, lo tengo. ¡Venga! Leches. Vamos. Sacará ellos, no pueden subir. Vamos a subir ahí arriba. No tenemos tiempo. Nate, no. No lo harás solo. Mirad, volveré pronto, ¿vale? Mira, no va a irse sin pelear. Pues pelearé con él. Pase lo que pase, voy a traerle de vuelta. Acerca el avión a la montaña tanto como puedas. Haremos una huida rápida. ¿Los hay de otra clase? No es justo. ¿Eh? ¿Los platos? Te toca fregarlos. Así que ni se te ocurra palmar. Te quiero. Vale, Elena. Me parece bien. Además que cuando jugamos con Elena, bueno, intentando superar su récord en el Crash Bandicoot, yo quería perder para ver a Nate fregando los platos. Capítulo 1, el guardián de mi hermano. Vamos por aquí. Sí, vamos por aquí. Así que nada, Nate, después de esta aventura, después de sufrir y todo, te toca llegar a casa y, y fregar los platos. Ay, ah, mira ahí. Ay, aquí hay algo. ¿Qué es eso? Pisadas. Huellas. Huellas. ¡Sam! La madre, ¿qué? Seguro que ya está muy lejos. Me agancho. ¿Pueden ser de Sam? O de Sor... Bueno, no, de Sam. Tienen que ser de Sam porque ha dicho que... Que el equipo de Nadine y Rafe... Tenían que dar más rodeo, y esto era un atajo. Ahora solo tengo que ir a la montaña, salvar a Sam, salir de aquí a toda leche, sí. Y mañana echarme unas risas al recordarlo. Salto. Vale, bien. A ver, es que yo veo... Vale, es por ahí, sí. Yo veo zonas para saltar y me lanzo al salto sin investigar. ¿Por aquí? Que por abajo también hay. Mira, más huellas, o sea, vamos por el camino. Por el camino correcto, pero. Anda ya, ¿por dónde hay? Ah, vale, por aquí. Bueno, pero ya no llegamos. Ah, mira, aquí. Vale, vamos. Vamos, Nate, un poquito de impulso. No. Mira. Es increíble esto. Si es que, ¿sabéis qué pasa? Que en este cuarto Uncharted, no sé si lo he dicho alguna vez o lo he pensado para mí y no lo he llegado a decir. Creo que es el Uncharted que menos había matado a Nate hasta ahora, claro, hasta este capítulo. Entonces, claro, no podía ser... No podía ser eso. Tenía que matar a Nate más veces. Ay, no puede ser. Vamos, Nate. Poquito.
Vale. Ahora sí. Es que está lejos, ¿eh? Parece que no, pero está lejos. ¿Y aquí? Ah, otro gancho. Y ahí ya no hay nada. Estoy empezando a odiar el gancho, ¿eh? Creo que ahora tenemos que saltar. Uf, pensaba que se me volvía a caer. Vamos arriba. ¿Más huellas? Más huellas, vamos bien. Bueno, no te has matado de una caída. Bien. Así puedo encargarte. Ay, vale. Qué miedo me da matar... ¿Y eso? Matar tanto a Nate. No, vamos para allá. Eso es. Y ahora, aquí. ¿Y ahí? Sí, aquí. ¡Madre mía! Vale. Mira, ahí hay otra zona. Ah, mira, por aquí. Vamos, salto, salto. Saltito. Vale. Eso es. Muy bien, Nate. ¿Qué es esto? Oh, tiene algo. Pero mirad qué chulas las vistas. Y vamos a ver qué tiene. Nuestro amigo aquí... Anda, el nieto de Burns. El hijo de Burns. 14 de abril de 1808. Aunque he logrado extraerme la bala de Hayes del muslo, la herida supura y la fiebre no remite. Ansío ver lo que oculta la montaña, pero el dolor es insoportable y debo descansar, recobrar las fuerzas. Cuando tengo un momento de respiro, las dudas inundan mi mente. ¿Me equivoqué al castigar a los hombres por romper su contrato conmigo? He dedicado mi vida a encontrar este lugar, el tesoro de Avery, y sus actos casi me arrebatan mi destino. No, mi proceder fue justo. Esta noche descansaré, la fiebre me dará un respiro, y mañana completaré el viaje de mi abuelo. Entonces, tras volver a casa, escribiré aquí esta mi peripecia. Un libro de Jonathan Burns, que reposará en las bibliotecas junto a las grandes aventuras de la historia. Si no tengo suerte, perderé esta pierna, pero al menos habré vivido una vida digna de ser vivida, y Claire estará al fin orgullosa de mí. Claire, perdóname. Intento ponerle... Ay, mira, esto será Claire. Casi intento ponerle voz así como... Cuando casi de época antigua. Una lástima. Yo creo que te quedaste cerca, Burns. Bueno, eso suponiendo que el barco de Avery siga aquí, claro, y que no zarpara y esté en medio del océano, como había dicho Sully. Más huellas. Más huellas. Vale, vamos. ¿Por qué? ¿Por qué has dado ese giro de cámara así repentino, Nate? Vale, por aquí no veo. Vale, adentro. Vale. Mientras no haya más cuevas... No, por favor, más cuevas con... ¡Esan! ¿Cómo me has que hacen pum? No, por favor. Me da mal rollo. ¡No! Sube, Nate, sube. Sube. Antes de que se caiga esto. Bueno, esto parece como cuevas, pero no cuevas subterráneas, sino... cuevas... en medio de la montaña. A ver, más pisadas. Bueno, ya estamos aquí. Vale. Vale, esto es... hay que saltar. Salto. Salto bien. Otro puente de estos que tiene pinta de que se van a caer. ¡Mierda! Este se ha caído. Vale. ¡Ah! ¡Cuero! ¡Uf! Dios, este capítulo está siendo muy intenso, en serio. Vale, por aquí abajo. Me da la sensación de que a cada salto y todo eso, me da la sensación de que voy a matar a Nate. Como ya he hecho varias veces en este capítulo. Vale, llevan los dos al mismo sitio. ¿De aquí? Ah, vale, creía que estaba más alto. Vale, ahí veo zona como para escalar. Y por aquí no hay nada, ¿no? No, no hay nada. Pero nada. Vale, vamos por este. Ya le he cogido el truquillo a la escarpia. Uf.
Vale, podemos intentar engancharnos con la escarpia o intentar saltar con la escarpia. O intentar saltar estas cosas, iba a decir. Dios, esto es mucho más duro de lo que parece. ¡Qué miedo me da! Vale. Vale, aquí. Prefiero la cuerda. Por ahí, ¿no? Ostras, es que lo único que... Mira, por ahí es por ahí, pero... ¿Voy a llegar a ese palo? ¿En serio? Lo lograré. Nate, que no... He dicho que no quería matarte, no que quería llevarte a una muerte segura. ¡Puedo con ello! ¡Ay, mierda! ¡Ah! Vale, 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 vale. Ah, vale, vale, vale. Que pensaba que me tenía que enganchar con las manos. Vale, creo que es aquí. Y no. Pensaba que me tenía que enganchar con las manos, no con el gancho. Madre mía, Nate. Me estás dando unos sustos. Este capítulo. Qué mala leche. Lo conseguí. No sé ni cómo, pero lo he hecho. Sí, yo estoy igual que tú, Nate. Tampoco sé cómo lo hemos hecho. ¿Y esto? ¿Para qué es? Vamos a atar la cuerda ahí. Y no tengo ni idea de lo que tenemos que hacer. Tenemos que... Es el barco de Avery. Que saltar. Mira, ahí para engancharse. Y el barco de Avery. ¡Qué chulo! ¡Qué bonito! Entonces sí que está el tesoro ahí. Vale, vamos a engancharnos aquí con la escarpia. ¡Ah, la escarpia! De acuerdo. Y ahora el de abajo. ¡Ostras! ¡Escarpia! ¡Escarpia! Vale, hay que... ¡Ah, no te puedes...! Vale, pero es que no es... Vale, vamos a cogernos aquí. No llegamos, vale. Cógete aquí. Vamos a hacer... Vale, así. Uf, te da la sensación de que se va a caer constantemente. Vale, para el de arriba. Y... Este... Vale, bien. Uf, perdona que no hable mucho tampoco, pero es que es la tensión y el estar ahí. Vale, no creo que hay que subir. Espérate, hay que ponerse de pie. Y estar pendiente de que no se me muera Nate, del escenario y de todo. Vale. Qué chulo el barco, qué chulo. O sea, que sí que está aquí el tesoro de... Vamos a coger carrerilla. El tesoro de Avery. ¡No, mierda! Vale, sube. Sube, esta también por si acaso. Tendré que bajar por aquí. Vale, tenemos que engancharnos a algo, seguro. ¡Oh, Dios, venga! Vale, bien. ¡Ah! Hay que ir saltando. Ah, mira, ahí creo que hay para engancharse, ¿no? Con el gancho. Vale, sí. Otra vez al agua. Vale. ¿En serio has hecho todo esto, Sam? Lo dudo. Seguro que ha encontrado el camino seco. Y menos doloroso. Seguro que sí, Nate, seguro. Seguro que sí. Vale, ¿por dónde es esto? Porque no quiero volver a matarle como antes he hecho. Mira, por ahí. Parece que hay... Vale. Por ahí hay un hueco. Sí, mira, es por ahí. Tiene toda la pinta. Vamos a pasar así. Que cuanto menos... estemos bajo el agua, mejor. Menos probabilidades de que se ahogue. Vale, ahora sí. Ahora toca bajo el agua sí o sí. ¿Qué pasa, Nate? ¿Hemos terminado? Esto es lo último, señora. Bien. Nadine. Si nos damos prisa, alcanzaremos a los demás. Han encontrado el tesoro.
sea, que está ahí el tesoro. No, será a lo mejor una parte. Sam acaba de robarnos el puto barco. Va hacia el barco de Avery. Vamos. Dejadlo. Hemos acabado. ¿Hemos acabado? Casi todos mis hombres están muertos. Y los que no se han largado. Es que no lo ves. Tenemos el final ahí delante. Tu pirata loco puso trampas en toda la cueva. No voy a pisar su barco. Nadine, si te largas ahora, la pérdida de tus hombres, todo lo que hemos hecho, será para nada. Tenemos millones en oro justo aquí. Y nuestras vidas, eso ya es algo. No me extraña que los tuyos te hayan abandonado. ¿Cómo dices? Es un avaricioso, este hombre. Estamos a punto de hacer historia. Y te quieres largar con el premio de consolación, una fracción de lo que Sam conseguirá en ese barco. Si consigue salir con vida del barco, puede quedárselo. Se lo habrá ganado, joder. Al contrario que tú. ¡Qué fuerte! Mira, podemos pasarnos el día aquí insultándonos. O podemos acabarlo. ¡Claro que vamos a acabar! Te has metido con la persona equivocada. Lo siento, ¿qué? Señora. Les ha pagado. Los ha comprado. Como tiene un montón de dinero, Rey. Si es que cuanto más tienen, más quieren. Ya. Lo malo de los mercenarios, Nadine, es que su lealtad no se gana. Se compra. Ahora vamos. O acabamos esto juntos. O se acaba todo aquí. Madre mía. Vayamos a hacer historia. ¿Ya morir? Buena chica. Hagámoslo. La verdad es que Nadine ha tenido el pensamiento sensato, porque tienen millones en oro. ¿Para qué quieren todo el tesoro? ¿Para qué quieren más? Con eso, no sé, es suficiente. Pues, o sea, tienen ese dinero ahí ahora mismo a la mano. No saben si van al barco y si van a pueden salir con más dinero aún. Dinero que no van a gastar en toda su vida seguramente. O hay que volver a bucear, ¿no? O pueden largarse y pueden morir. Con ese, o sea, puede que salga bien y salir con ese dinero que no van a gastar nunca. O pueden intentarlo y morir. Y perder, y no llevarse nada. Y encima perder la vida. Veamos qué nos reservas, Capitán Avery. Capítulo 22, el desenlace del ladrón. Y este creo que es el capítulo final, porque leí que tenía 22 capítulos. Así que vamos a dejar este capítulo aquí. Y ya en el próximo vídeo completaremos el capítulo 22. No sé cuánto durará, pero seguramente lo jugaré del tirón. Me pondré con bastante tiempo para jugar ya todo el último capítulo del tirón. Y bueno, espero que os haya gustado este capítulo. Nos vemos en el siguiente. Un besito y hasta la próxima. Sam, tranquilo, está vivo. El muy imbécil casi consigue que nos maten. Voy a sacarlo de aquí. No, de eso nada. Puedes quedarte el tesoro, solo deja que me lleve a mi hermano.